trigésimo Rally Orbe Camel Norte Trofeo Sicar ya tiene un claro vencedor absoluto. Eduardo Domínguez, Dailos González, con Mitsubishi Evo 10 R4, tras las 9 intensas especiales y un claro liderato desde el principio de los hermanos García, que abandonaban en el séptimo tramo cronometrado tras una avería mecánica. Compartiendo clasificación, quedaron segundos y terceros, respectivamente, Evelio Rodríguez Samuel Martín, Mitsubishi Evo 8 e Iván Méndez Jonathan González, Citroën C2 R2, tras los abandonos de Javier Afonso con Renault Clio S1600 después de una salida de carretera en la segunda pasada por Santa Úrsula. Un rally Orbe Camel Norte en el que había diversos accidentes, quedando los vehículos en muy mal estado, con caídas incluso por terraplén de 40 metros y afortunadamente sin desgracias personales. Comenzaban las acciones en la recuperada bajada del tanque, con una distancia inédita de 6,1 kilómetros, ya que su anterior programación se remontaba a los 4,5 con que se realizaba en la temporada 1981. Lauren García se hacía con el liderato inicial, marcando el scratch con el Peugeot 206 Super 1600, sacando un segundo por kilómetro a Pedro Javier Afonso, al que seguían Iván Méndez y separados por solo dos décimas Eduardo Domínguez, con problemas de alimentación en su Mitsubishi Lancer Evo 10. José Antonio García tenía algunos problemas, cometiendo error de conducción con su Citroën Sara Kit Car, y Adrián García con Mitsubishi Lancer Evo 8 perdía una veintena de segundos a causa de un trompo. El TC2, la Tabona San José, muy protestado por los pilotos debido al pésimo estado del firme, sobre todo en la parte final, comenzaba además con un retraso de 10 minutos, circunstancia que se traducía en salir con las gomas frías. Aquí se produce la reacción de Eduardo Domínguez, que marca el mejor tiempo y se sitúa a 5,9 segundos del líder, que se mantiene a la expectativa. El palmero Evelio Rodríguez perdía en torno a medio minuto al quedarse acelerado el motor del Mitsubishi Lancer Evo 8. Peor lo tenía Berti Díaz, que concedía más de 40 segundos al bloquearse el cambio de su Mitsubishi en segunda marcha. También Félix Brito se quejaba de problemas en el Evo 3, de pérdida de valvulina. Tercer tramo, el corto y siempre complicado de Santa Úrsula, donde el scratch se lo adjudicaba Evelio, tras reparar la avería, remontando hasta la sexta plaza y teniendo por delante al inamovible Lauren con 12,2 segundos sobre Eduardo Domínguez, que se veía presionado a tan solo 1,3 por un Javi Afonso muy motivado al correr en su terreno. Cuarto, José Antonio García con Sara Kit Car, acosado a poco más de un segundo por Iván Méndez, pleno de moral tras su victoria reciente en el Rally de Adeje. Entre otras incidencias, en esta especial hay que mencionar el serio accidente que tenía Alberto Reyes, que lo vemos en pantalla. Hasta entonces, quinto de la general con BMW M3. Se iniciaba el segundo bucle con la repetición del descenso del tanque, donde se imponía Lauren, ampliando a 15 segundos la diferencia respecto a Domínguez, presionado por Javi Afonso y con Evelio remontando hasta la cuarta posición, mientras Roberto González, que iba séptimo, sufría rotura de palier. En el TC5, segunda pasada por la Tabona San José, Evelio se reivindica con otro scratch, que no repercute en los 5 primeros de la clasificación general. Por detrás de él, sí que se resentía la tabla con los abandonos de Berti Díaz por accidente y de los hermanos García Díaz, que conocían una nueva retirada en su rally con problemas mecánicos en el Citroën Sara Kit Car.
La secuencia de abandonos era interminable. En el TC6, Santa Úrsula 2 deja la carretera por accidente el tercer clasificado, Pedro Javier Afonso, así como Neftalí Martín por rotura de amortiguador en su Honda Civic Type R, mientras Félix Brito pierde tiempo debido a un pinchazo. La segunda pasada por el tramo de la Tabona se recorta en aproximadamente un kilómetro por la zona de meta, y aquí se produce el gran golpe de efecto, cuando apenas a 200 metros de la salida queda detenido el Peugeot 206 Super 1600, que iba líder con una ventaja de 23,7 segundos por avería de motor. La situación se vuelve a favor de Eduardo Domínguez, porque a su scratch se suma la rotura de palier sufrida por el Mitsu de Evelio Rodríguez. Finalmente llegaban a La Guancha y se proclamaban vencedores absolutos Eduardo Domínguez, Dailos González con su Mitsubishi Evo 10 R4, seguidos por Evelio Rodríguez, Samuel Martín, Mitsubishi Evo 8, y terceros de la general, Iván Méndez, Jonathan González con Citroën C2 R2. Otros de los vencedores por trofeos y campeonatos fueron, en el trofeo Corsa, José Miguel Luis Dorta, Omar Acosta, con Opel Corsa GSI, Zenón Rosmel García, Samuel Oramas, en el trofeo Hyundai Getz, José Luis Méndez o Mayra Dorta, con Citroën Saxo VTS, vencedores del trofeo Copa 1600, y dentro del trofeo BP de promoción Ultimate, comenzaron ocupando los primeros puestos Adrián Chávez, Juan Pedro González y Alexander Reyes, desapareciendo luego de carrera los tres, así como Juan Pedro González, que iba líder en el TC3 y TC4, hasta que en el TC5 llegaba el gran vuelco de la clasificación, con las primeras posiciones ocupadas por Alex Reyes, Francisco González y Carlos Rodríguez, quienes se mantenían hasta el final y como únicos clasificados. Dentro del campeonato Regularidad Sport, la victoria fue para Leopoldo Mancito y Francisco Romer con BMW 2002.